Y para finalizar, queremos señalar que de continuar con prácticas no transparentes que atenten contra la noción de la República y de lo que ella protege, a saber, la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y sumada a la pretensión autoritaria de este órgano, nosotros, los ciudadanos de a pie y libres de este país, buscaremos alternativas legítimas, amparadas en la Constitución y las leyes vigentes para solicitar el cese de esta convención. Muchas gracias y quedo presto a sus dudas o consultas. Sí, no creo que ninguna organización tenga la facultad en este momento de parar un proceso ciudadano, sin embargo, valoro su exposición. Todas las personas que estamos acá somos personas electas democráticamente y por lo mismo cumplimos también nuestro rol de escuchar a las distintas organizaciones aquí presentes, incluida Ciudadano Austral, a pesar de la amenaza con la que cierran su exposición. Lamento que haya sido así. La verdad es que me llama la atención en qué pueden finalmente ver el tema de la diferencia que hay claramente establecida de este proceso constituyente cuando le estamos convocando a contarnos algunos mecanismos de participación. Me queda claro que llegan hasta la participación incidente. Pero tengo una duda en qué han visto o en qué podrían expresarse mecanismos poco transparentes, si tienen conocimiento del chileconvención.cl o del salas.cconstituyente.cl, o ideológico, porque creo que son epítetos un poco, no sé, aplicables quizás a los mecanismos, a los órganos de representación preexistente y que dieron paso al proceso constituyente precisamente. Pero me gustaría que ahí, o si quisiera retractarse quizás de ese tipo de adjetivo. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. La verdad es que no me retracto de nada. Como bien dice usted, el proceso ideológico fue vivido antes que dio paso a este proceso y actualmente hemos visto prácticas, no, ni siquiera es necesario mencionarlas, podemos dejárselo a la opinión pública para que ella pueda decidir y pueda manifestar, como lo estoy haciendo yo, las prácticas que se han hecho de exclusión de de algunos constituyentes y grupos de la sociedad civil que no han podido participar y se han visto empañados en el proceso de participación. Yo principalmente agradezco esta oportunidad, no estoy en contra de participar acá, por algo estoy acá, así que no tengo ningún motivo para estar en contra de esto. Cuando hablamos de escuchar a la ciudadanía, ¿cierto? Tenemos que escuchar a todas las organizaciones, aun cuando no nos parezca lo que ellos puedan opinar de la Convención Constitucional. Y yo le agradezco a Ciudadano Austral porque además conozco su trabajo. Para quienes no lo conocen, es una fundación que lleva muchos años trabajando en la región, uno de los think tanks más australes de la libertad. Y en ese sentido, hoy en día ustedes plantean, ¿cierto?, que se resguarde la libertad. Yo no lo veo como una amenaza, sino también como un consejo de poder cuidar la convención, de poderle otorgar mayor legitimidad. Y en ello, sobre todo hoy día, cuando hemos visto que en varias comisiones se ha hablado de sancionar, por ejemplo, el negacionismo, de sancionar en cierta forma también distintas expresiones que pueden ser consideradas como discursos de odio, que hoy día no están consagradas en la Constitución ni en las leyes. ¿Cómo ustedes, como fundación, que son además abiertamente defensores de la libertad, ven estas restricciones dentro de la Convención Constitucional, sobre todo considerando que es uno de los espacios históricos más grandes de deliberación en nuestro país? Muchas gracias, Catherine. Sí, la verdad es que eso apuntamos y en realidad como miembros del Free Speech Alliance, que es un organismo internacional de la defensa de la libertad de expresión, queremos rechazar todas esas prácticas autoritarias para opiniones que afectan en realidad al tejido social y a la opinión que pueda tener cada persona. Nosotros como fundación promovemos a través de todos nuestros medios y redes que la libertad tiene que estar por delante. Y en ese sentido, la libertad de expresión forma parte del lenguaje y y de la expresión que pueda tener cada ciudadano y cada individuo frente a los temas públicos, a los temas de incidencia local, para que ellos puedan expresar de manera libre, responsable, su opinión en total libertad. Así que esas son las prácticas que nosotros podemos promover de concientización ante cualquiera y que nadie pueda sentirse limitado y también presionado o con miedo a decir lo que piensa solamente porque es una opinión distinta a a la hegemónica. Desde luego no coincido con muchas de las cosas que ustedes han dicho, pero en eso consiste la democracia, en tener opiniones distintas, escucharnos, respetarnos, y al mismo tiempo precisar algunas cosas que me parecen que no son correctas.
Desde luego, a mí no me consta, y eso, y formo parte de la Asamblea, que haya habido algún acto en que se haya impedido a algún grupo u organización participar, como usted dijo. Jennifer le preguntó si, cuál era algún acto concreto, y sería, habría sido bueno precisarlo, de tal manera que todos pudiéramos tener conocimiento de ese hecho. Yo por lo menos no conozco ninguno. Y en cuanto a lo segundo, claro, efectivamente en algunas comisiones, particularmente en ética y en derechos humanos, se ha hablado sobre el negacionismo, como dijo muy bien aquí mi colega, y discursos de odio. Pero ahí lo que se busca son sanciones más bien éticas. Es decir, no porque alguien piense distinto a ti, va a ser asesinado o va a ser mutilado o va a ser secuestrado como ha ocurrido en tiempos dictatoriales en Chile. Aquí de lo que hablamos es del respeto al otro en democracia. Muchas gracias.